ñandú, no, en un baldío jardín. No, nunca me enteré. Yo nunca vi. ¿Eso es un ñandú? Sí. Ah, ¿vos viste alguna vez un ñandú? Sí, con la abuela mañana en el zoológico. Ah, ¿y viste alguna vez un ñandú así en la calle? No, no es de la calle. ¡Qué loco! Voy a poner a grabar porque sale algo. Dale, bueno, yo pongo la otra. Sí. Hace unos programas justo cuando todavía estabas en México, no sé, lo escuchaste, yo dije lo del ñandú, que yo me acordé de repente, no sé, viste que lleva una cosa a la otra, que había un ñandú final de los años 80, ñandú en Avenida Nazca, en Villa Pueyrredón, había una lustrina y si te asomabas por ahí, yo creo recordar que había un ñandú en un jardín. Ahora acá, claro, empecé a buscar en Google, puse todas las combinaciones, los tres posibles, suponete, ñandú, Villa Pueyrredón, baldío, ñandú, jardín, Nazca, Pueyrredón, no, pero seguramente que si vamos ahí, va a haber gente que se acuerda del ñandú, y también lo que me interesaría saber es, no solo que había un ñandú, que al fin y al cabo, sino por qué había un ñandú y qué fue de ese ñandú. Creo que había un videoclub y un laverrap en esas cuadras, dos cosas que evidentemente no debe haber. Y la cuadra del ñandú puede que haya sido esta o la que viene. Ah, mirá, el lavadero, que yo creí que no existía más, el lavadero existe. El videoclub. Un ñandú animal me está pasando. Un ñandú vivo, o sea, como si al lado hubiera un jardín, había un ñandú. Tenés que buscar. Eduardo nos habrá la del ñandú porque tu marido sabe. No, pero Eduardo está del 96. Yo estaba también, en el 87, pero la verdad. ¿No te acordás de eso? No, no, para nada. Señor, ¿y usted del ñandú que había en Avenida Nazca? ¿Supo alguna vez? No. ¿Era este lado? ¿De este lado? Sí, 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 sí. Porque de aquel lado, que era todo terreno donde está el convento ahora, podía llegar a ser por el tamaño, te digo, de casa, pero... ¿Pero quién hay allá, gente del barrio de antes? Porque no sé si fuera un lugar. ¿Por chiste? Si te enganchas, no, si pero si vas por esta cuadra, muy grande tenés tu vida. Claro, claro, claro. Yo estaba buscando los negocios, no sé. El peluquero José Luis, de ahí de la otra cuadra, sigue siendo lo el mismo. Sí, José Luis está feliz, me parece. Porque vi un pibe de mi edad ahora. Claro, es el mismo. Ah, ese pibe puede llegar a saber. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estamos haciendo un documental del barrio, una cosa, y yo justo, mi papá es José Luis, sí, porque él me cortaba a mí el pelo de chico, pero lo que estamos buscando es información sobre un ñandú que tenían enfrente alguien entre Nueva York y Asunción. Pensé que capaz, él seguro, porque él alquilaba no, antes en Del Carril. Sí, 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 ¿no? Pero él ya no viene más. Ah, no labura más, ¿eh? No, no. Claro. ¿Y vos o alguno de ustedes se acuerda de un ñandú que había en el año 87, más o menos, acá enfrente? No. No. Ni idea. Ni idea. Ese puede ser la pero, el negocio está cerrado ahora, porque ellos son viejos del barrio. Esos son muy viejos. Los ¿cuál? De la esquina. En la esquina del bar, donde va el sí, cartel. Yo le veo la cortina baja, ¿no? Abajo. Claro, la Buenos Aires ya estaba, pero no quedó nadie de los... No, Alberto, no, Alberto Marta, se murió en un accidente de tránsito, va, me dio un infarto, estaba manejando en la General Paz, murió. Y el hermano quedó y después la vendió, que era medio maricón. No, no me acordaba eso, no. Una mutacera de la hermanita. Se había casado con Marta, ¿no? Que era empleada. No, no sé qué pasa con Marta. Ay, era un show. Yo estaba bien prendo y me cagaba. Marta hasta hace 4 años estuvo empleada. Ajá. Y la hija también. Y la canosa, y a ella no se muera. Ah. Marta, la canosa. No, con la canosa no, con la joven. No, con una más joven, claro. No, Marta, no. ¿Cómo se llamaba? Que era toda la cuerda. Sí, sí, sí. Yo era chiquito, pero... Sí, 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 pero la Buenos Aires, bueno, sigue, pero sí, y nada que ver la mercadería, ya cambió. Claro. Sí, sí. ¿Vos hace cuánto estás acá? Claro, por eso. ¿Nunca escuchaste hablar del ñandú que había acá enfrente? No,
Había un ñandú en un patio, por eso. Hay gente que hace, que sabe algo. Por esa, ¿no? Claro. Bueno. ¿Y esta señora del lavadero no salió? No, no creo. No. Ella está allá. Pero igual, viste que la abuela acá se corre. Claro. Mirá que... Si no, te lo inventan. Esto es así. Esto es así. No, yo tampoco. No, eso me acuerdo yo. Personalmente, o sea, yo tengo la recontra certeza, sí. Me acuerdo de ir exclusivamente para verlo, había salsa parrilla adelante, ver si quería venir algo, a comer. Claro. En esa época ya era muy moderno todo eso, no estaba la misma cantidad de autos acá, negocios, todo, no era el contexto como si uno dijera, claro, había, no sé, si mi abuela me decía, en los 60 teníamos gallinas, bueno. Claro. Bueno, este es el ñandú, que forma parte de la familia de las ratites, que dentro de este grupo se encuentran las aves no voladoras, como es el avestruz, el ñandú, el emú, el casuario y los kiwis. El avestruz es originario de África, el ñandú es de América, de hecho es el ave más grande de América. Pues está el casuario y el emú, que son de Australia, de distinta distribución, y los kiwis son de Nueva Zelanda. El avestruz del grupo es el más grande, llega a medir 2,70 m más o menos y pesar entre 130 y 150 kilos. Como vemos acá, el ñandú es mucho más chico, llega a medir 1,40 más o menos, 1,40 m, 1,20 m las hembras y pesan entre 20 y 30 kilos. El emú es el caso intermedio, que llega, no llega a los 2 metros y las diferencias físicas son bastante claras y una característica que es muy particular de este grupo es que tienen el esternón plano. El resto de las aves tienen el esternón en forma de quilla, que es donde se unen con los músculos de las alas. Entonces, al tener el esternón plano, les limita los movimientos para poder volar. Bueno, el huevo del ñandú es este, que una nidada en promedio tiene 40 huevos, más o menos, pero se han documentado hasta 80 huevos en un mismo nido. Este es el del avestruz, que es, bueno, como ven, es muchísimo más grande, también como el tamaño de los adultos. Y este es el del emú. ¿Cuánto tiempo viven? Más o menos 40 años. No, la verdad yo no estaba al tanto. No tenía ni idea que había existido un ñandú como mascota en una casa, acá en Capital. Estoy acordando una catarata de cosas del año 85-87. Bueno, cada vez queda más claro con quién estamos, ¿no? Yo creo estoy poniendo ñandú en Villa Pueyrredón. Jorge está buscando ñandú en Villa Pueyrredón en este momento. Con esa nota nos despedimos de este programa que fue hermoso. Es ese tipo de historias que uno no sabe si es real o no, pero está en el límite. Hay un límite muy preciso, muy exacto, en donde algo es verosímil, pero a la vez lo suficientemente interesante como para poder entrar en el reino de la ficción. Y fue así, estábamos al aire, no recuerdo por qué tema surgió sinceramente el comentario, pero Jorge nos empezó a comentar de su infancia. La probabilidad, la posibilidad existe, no es algo absurdo totalmente, pero muy poco probable. Más cuando no aparece aparecer otro tipo de registro ni documento de algo que no sucedió hace tanto tiempo. En un barrio donde obviamente tiene un movimiento comercial importante, había gente dando vueltas, no es que estaba en el medio de la nada, en el medio de un campo en La Rioja, que habría sido mucho más creíble por otro lado, ¿no? Y sí, me ha contado varias historias. No digo que esta historia sea cierta o no. No sé, creo que hay que investigarla, pero simplemente tal vez lo vi una sola vez. Ahora que pienso, tal vez era una gallina un poco grande, tal vez. Pero es muy difícil, porque un ñandú es
Quien ha visto un ñandú sabe que es muy distinto a cualquier otro pájaro que pueda vivir en la ciudad. Es mucho más grande. No hay manera de confundir un ñandú con un tero. O con un gallo o una gallina, por más grande que sea. ¿Y cuando tenés 8 o 9 años? No, yo creo que no. Bueno, y si no, el ñandú era ahí o ahí, en esta casa que parece que no se hizo hace tanto. Y ya me da para dudar, esto me suena que sí, que estaba, pero que esta blanca me parece que es más nueva. Pero ustedes pasaban por Nazca, digamos, en los años 80. Sí. Pero ay, nunca, ¿qué año? En los 87, 86. Ah, no, 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 no. Pero no te estoy hablando, no, no, tampoco en la prehistoria. Sí, ¿eh? 87 son 13. 30 años. No. Bueno, yo hace 30 años que estoy acá. Van a ser ahora en febrero 30 años. ¿En qué año? Nunca me claro. Enteré. Había un ñandú en un patio ahí enfrente. ¿Usted no tenía el negocio en esos años? No, no existía este edificio directamente. ¡Ah! ¿Este edificio no existía en los 80? Ah, la flauta. Bueno, gracias. ¿Cómo no va a existir este edificio en los 80? Cualquier cosa está diciendo, mirá. En el 84 tendrías que haberlo visto, nunca lo viste. No tendría, porque yo vine... Mi nena tenía 4 años cuando yo vine acá. Ajá. Y ahora tiene 34. Por eso. Por eso. 84. Y él dice que se acuerda del 87, 88. Claro, pero yo antes no andaba tanto por las calles. Uh-huh. Ahora sí. Pregúntame de ahora. ¿Hay ñandúes ahora? No, no hay. ¿Se acuerda de una casa que había un ñandú? Sobre Nazca, en esta cuadra o la otra, que tenía un baldío. Año 87, alrededor del 87. No, tanto no. ¿Usted no estaba en esa época acá? 87. Claro. Y nunca escuchó hablar del ñandú que estaba en el jardín. Ñandú vivo, ¿eh? No. Fue la primera vez que lo escuchó. También puede decir, ¿sabes dónde? A un club, el Talar. El Talar. Ahí se enteran de todo. Ahí saben. La revistita. Terminamos en el acto del Club del Talar. Para el que nos acompaña en el pleno de Junín. Los padres nos molestan, no se creen, ¿no? Todos se llevarán un recordatorio de su ídolo. De nuestro ídolo nacional y más que el señor Manuel Chinaudí. Estaba en Ñandú tranquilo, ahí había zarzaparrilla. Sí, eso sí. No me acuerdo de eso. Pero digamos que es en esta misma manzana, esta, ¿no? Por lo que usted manzana, pasaría claro. Miles de veces. Sí. Sí. Ajá. ¿Cree posible? ¿Eh? ¿Cree posible que haya sido? ¿Que haya ido en Ñandú? ¿Presentado? Sí. Ay, no sé, yo no lo corrí. Claro. Yo bueno. No lo corrí. ¿Lo dejé? Gracias. Gracias. Muchas historias de corazón. Okay. Después tenés de otra historia de Fatiga, que es perro de la comisaría 47. Acá el señor se llama de acá. Ajá. La señora era dueña de todo Villa Corredón. Ajá. ¿De esta casa? Sí. El talar. Tenían un talar en el fondo, hecho por los indios. Por eso se llama Talar la zona, porque este pedacito debe del barrio. Ser, sí. Bueno, me voy, chicos. Sí, chao. Chao, Rosy. Chao. Que ella era mi sol, ¿viste? Ajá. Y ella era. Después mi jefe se casó con ella, pero ya se murió. ¿Qué es un talar? Sí, ¿qué tal? Algo de como de planta, madera. Ah, algo para hacían, talar madera. Por ejemplo, los indios hacían las casas, las chozas, no sé. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? ¿Vos estabas hace mucho que tenés el negocio acá? ¿Sabés lo que estamos intentando buscar? Información. ¿Vos te acordás de que había un ñandú en un jardín acá por Nazca? ¿En qué lugar? Era una especie de jardín o baldío que adelante tenía como ligustrina. No sé si es en esta cuadra o en la que seguía. No sé, si querés, pero... Ricardo, disculpe, acá hay unos muchachos que preguntan algo. O entramos nosotros, si nos molestamos. Entiendo. Pero, ¿perdón? ¿Qué tal? No, gracias. ¿Vos estabas en los 80 en el barrio? No, chica, no. Ah. ¿Y escuchaste hablar alguna vez del ñandú que había acá en Nazca en un jardín? Que había una casa que tenía un jardín con un poco de ligustrina. No. Tenía un ñandú. Majo, no, te pregunté a otra gente. Claro. No, esto es casi fin de los 90. Claro. ¿Y nunca escuchaste eso? Jamás. Porque mirá que es raro, un ñandú de mascota acá en Nazca. Jamás. Mirá. Estamos filmando una película sobre el ñandú, justamente. ¿Sabes el casi que yo estoy acá? ¿Vos decís que nunca hubo? Esa es una. ¿Una? ¿Para qué? ¿Qué ñandú me estás hablando? Un ñandú que tenía en una ligustrina adelante. Sí, esa parrilla. Yo tenía un ñandú. Yo pasé la mayor parte de mi vida en este barrio. Sí. Y jamás se me cayó. ¿Estabas en el 85? Mirá, yo vivía en Nazca en la clínica de la. Ajá. Así que vivía hace 6 años cuando yo era chica. Cuando eras chica, incluso, ¿siempre estuviste en el barrio? Sí. No, pero entonces no te acordás en este momento, pero lo tenés que haber visto. Sí, que había un ñandú. ¿Usted dice que su mente le está jugando una mala pasada? No, está jugando bien, algo está buscando que no sé qué. Te juro que es un ñandú. Yo tampoco le creo mucho, pero bueno. No, no quedó ningún ñandú. No sabes. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. ¿Alguna vez escuchaste hablar de un ñandú que tenían en un jardín acá, en Nazca? A la vuelta, ¿no? Bien. Bueno, gracias. ¿Usted escuchó hablar del ñandú que tenían, señor, acá en Nazca? ¿Qué? Un ñandú en el jardín, como quien tiene un perro. Nazca entre Nueva York y Asunción. De este lado. Año 86, más o menos. No. Pregúntame del año pasado, ni sé. Bueno. Pero un ñandú se lo acordaría a uno, si hubiera ahí. No, ¿qué me voy a acordar? No me acuerdo de nada. Bueno, ¿qué me estás pensando? Una película. Sí, es una película, está un documental que estamos haciendo. ¿Qué documental? ¿Sabes que está un ñandú como mascota acá en Villa Pueyrredón? Yo tuve un dogo y nada más. ¿Cómo la gente no se va a acordar de un ñandú de mascota? Un ñandú. Yo lo vi y hasta te diría que le sacamos foto. Porque qué pasa también, si a lo largo de estos años yo hubiera dado con la foto, nunca hubiera sido un recuerdo tan. No hubiera sido un recuerdo tan loco así, y aparte lo hubiera agarrado aparte, porque es algo que mostraría siempre, así como tengo, no sé, la foto con Caradagian, la foto con Menem, la foto con señor Aramburu, la foto con Herminio Iglesias, cosas que tengo así de chico. La caída de la foto de ñandú. Eso tiene que aparecer el ñandú. Yo sé que va a aparecer. Yo sé que va a aparecer, así que voy a seguir hasta que aparezca. Hoy se termina la película con esto. Hoy con esto, muchachos, se terminó la película. Acá está el ñandú y punto. Oh, qué una sombra, una sala. Acá está la alguna de estas.
El atelier fotográfico Roberto, lo que vengo diciendo. Atelier fotográfico Roberto. Ay, no, pero estas son del año ñao. Yo sé que está el ñandú, yo sé que hay una foto del ñandú. Yo sé que hay una foto del ñandú. Esta es de ese día casi. Mirá, yo calculo que tenía entre 8 y 11 años. Uh-huh. ¿Tu recuerdo de ñandú es un recuerdo así vívido? ¿Lo ves a ñandú haciendo algo? ¿O es más como una sensación? Más o menos yo me lo imagino en mi recuerdo a una distancia media, unos, qué sé yo, 2-3 metros parado y no haciendo mucho, moviendo un poco el bote quizás. Recordándolo, como lo decís que lo recordás, a esa edad y demás, puede ser, o sea, existen los recuerdos encubiertos, que bueno, nada, ya Freud hablaba de eso, en donde un recuerdo encubierto, ¿qué es? Es un recuerdo infantil que viene a ocupar el lugar de algo que la conciencia no se banca, digamos, de alguna forma. O sea, hay como un conflicto en la psique que sale y sale bajo la forma de un recuerdo infantil. Un ñandú. Interpreté que vos vivías más o menos ahí por Devoto, era en un contexto urbano, digamos, del ñandú. Puede ser el contenido en sí, no es algo problemático, y puede caer dentro de esta categoría de los recuerdos encubridores, cuya gracia sería encontrar, acá no estás en un contexto clínico, pero la gracia de eso es encontrar la asociación. O sea, perduran por algo que está asociado. El ñandú, en tu estructura, funciona como una asociación, como un desplazamiento. O sea, hay algo que vos, una sensación, una experiencia o algo que vos tuviste ahí, no lo podés expresar, no lo podés hacer consciente, entonces lo desplazaste hacia la figura de el ñandú. O sea que, si estaríamos acá y un poco jugando con todo eso, sería que quizás lo que vos viste ahí no fue el ñandú. Vos me decís que el ñandú está en la calle Nazca. O sea, alguien en un contexto más, si querés, psicoanalítico, empezaría a tirar de los significantes que estás tirando del recuerdo. La imagen de un ñandú en un contexto urbano es lo suficientemente disonante como para que la gente lo vea. Eso es lo que yo siento. Bueno, pero, o sea, que alguien te tendría que encontrar, porque es muy disonante. Yo tengo el recuerdo que había como que correr una enredadera para verlo, o sea, había una limustrina. Se cabe más para el lado de la asociación libre y del recuerdo encubridor. Ajá. Porque ya estás mostrando cosas, algo que está velado, que tenés claro, que revelar y demás. En cuanto a confrontar el recuerdo con la realidad, sí, me parece que si no encontrás a nadie que lo vio, no encontrás el contexto donde puede estar, no encontrás la casa o sabés dónde es la casa. Parece, más o menos. Está así, porque claro, yo encontré con los mapas viejos de Buenos Aires, sí, la casa donde yo creo que es, se sí, ve que en el 84 era un baldío. Ajá. ¿Ves? Todo esto que se ve acá es baldío en ese momento. Estamos en 1940, ¿sí? Ahora vos fijate, vos son 1965, sigue siendo baldío. Vengo al 78 y mirá, acá se ve perfecto ya el negocio de la esquina de metales. Y todo esto es baldío, ¿ves? Todo esto es baldío, que algunos se deben haber ido rellenando, y acá en uno de estos lotes estaba el ñandú, que en el 80 ya estaba un poco más construido, pero quedaba el lote baldío. Y la siguiente imagen ya es del 2004, ¿ves? Acá ya no está. Acá estaba el ñandú. Se calculan que unos, mira, entre 30 y 40 edificios se levantaron en esa zona. En un momento dado, porque vos te parabas, hacías así, era tuc, 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 uno, y con todos los carteles de se vende, se vende, se vende. Toda la franja que se transformó de Villa Pueyrredón es la tenés que tomar de Constituyente a Avenida San Martín, entre Del Carril y Carlos Antonio López. Toda esa franja del barrio, donde había casas bajas, las famosas casas chorizo, todo ese tipo de casas, que eran las casas tradicionales, que eran la galería, ibas pasando y tenían una pieza al lado de la otra y entrabas o por adentro o ibas por afuera, claro. Entonces, eso se transformó en edificios. Yo creo que se ha transformado un poco en como todos los barrios, en dormitorios. O sea,
la gente no hace tanto la vida en el barrio. Y hasta el sábado y domingo por ahí se va. ¿Te vieron a quién es que te parece? Mirá, me han pasado cosas. Primero de reclamarme plata en la calle. Varias veces iba a un kiosquero y le del diario y dice, ¿me debes el diario los domingos? No, yo vengo nada más. Hasta que al final le digo, mira, no te voy a venir a comprar más, te estás confundiendo con alguien, no soy yo. Hay gente que pasa y me saluda y yo no la conozco, pero lo que me dicen es que me parezco el de los piojos, Ciro. Ah, ¿qué sé yo, sí, viste? Pero bueno, tengo que he tenido confusiones también de todo tipo. Ninguna chipa me vino a dar un beso así. Yo te veía muy feo. ¿Ah, sí? Con la vincha. Sí. Ah, bueno, no, sí, eso. También. Uso vincha, gorro, de todo. Hoy no, hace calor. Yo creo que la mayor transformación que uno puede ver es que se ha cerrado, las calles están muertas. Las casas se transformaron, las casas viejas que había en Villa Pueyrredón, la mayoría o fueron vendidas, heredadas, transformadas. El umbral, la cuadra y después el barrio. O sea, nuestro mundo, nuestro barrio era la cuadra y el umbral, porque era cuando tu mamá te dejaba, te abría la puerta de casa. Ahora está cambiada el frente de la casa, como la mayoría de las casas. La cuadra era de puertas abiertas. No, yo ahora vivo hace 40 años y medio acá en este barrio. ¿Nunca viste un ñandú caminando atrás de la zarzaparrilla? ¿Y nunca escuchó hablar de eso del ñandú que tenían en el jardín? Estos eran lateros, tenían, viste, las latas de galletitas. Estaban las cocoa y las cremocoa, eran las más caras. Mi abuelo le hacía agarrar algo de ahí arriba, así, y metía la mano y sacaba una cremocoa, una cocoa, las que eran caras y no se podían regalar, estaba para mí. Usted que es hijo de Pedro, de Roque. Pero... Soy el yerno. Ah. De Pedro. De Pedro, bien. De Pedro, ya no quedó ninguno de ellos. Claro. Los vecinos todos. Las señoras también, las dos hermanas. Bien. Mire usted, claro, bueno, yo vivía acá en el barrio. Estamos buscando información. ¿Usted se acuerda del ñandú que había en Nazca, en un jardín? En la otra cuadra, en Nazca, entre Nueva York y Asunción. Nunca le comentaron. La verdad que no. La verdad que no sé nada, ni sabía de eso. Porque a veces, viste, te comentan la gente. Claro, claro. ¿Vos sabés una cosa? Que pasan 30 años y acá siguen pintando cosas nazis. Es increíble. Y esta era la casa de mi abuela. No me doy cuenta. 2885. Mirá. Increíble. Esto es increíble lo que es la transformación urbana, no sé cómo es. Mirá vos. Ah, donde está, sí, donde era la quinta de los Adamoli. Sí, la esquina de Nazca, Asunción, y que corría un poco para allá. Donde es ahora, no sé qué cosa, algo... ¿Qué es eso? ¿Algo de religioso? ¿Qué tiene con ese edificio nuevo que está acá en...? No tengo idea qué es eso. Ahí había una quinta, sí. ¿Pero tenía un ñandú? Porque tenían bichos, pero si tenían ñandú, no sé, porque era una quinta muy grande. Claro, no, yo lo que digo era, de este lado... No, de este lado no. En mitad de cuadra hay un jardincito, era. No, de este lado de acá no, del lado de allá es lo que te digo yo. Ajá. De este lado de acá es todo. Había perros, gatos, bichitos de esos, pero ñandú nunca vi. Nunca te comentaron de ñandú como mascota, digamos. Claro. Es más, si no me lo contamos, me están. Ajá. No estoy al tanto del tema de nada. Claro. De nada. Yo toda la vida vivía en el barrio. Toda mi vida. Yo nací en el 80, pero igual. Bueno, ¿y no te acordás de eso? Porque yo era pibe, yo tengo 3 años más que vos. Era justo lo único que era como si fuera un baldío o jardín, había ligustrina de zarzaparrilla. Y si vos mirabas ahí, adentro había un ñandú. Estaba así tranquilo. Se movía así, viste, con ñandú tranquilo nada más. La verdad, yo no sé, la primera vez, si no me lo comentaba vos, sí. Ni estoy en tal portero, o sea, directamente para mí es nuevo. Claro. Porque nunca me lo comentaron, nunca lo he visto. Lo que pasa es que el barrio este se renovó mucho. Sí. Entonces, al renovarse mucho, muchas cosas se fueron, viste, ya pasaron a la historia, ya no ni se acuerdan. Y se daba una vida más común, más estar en la puerta. Entonces el estar en la puerta era contarte cosas. Ahora, ¿cuándo se perdió eso? Yo creo que a partir de los 80 ya también... Ahí, quieras o no, la dictadura militar jodió bastante.
quieras o no, a partir de la dictadura militar yo creo que la gente se empezó a guardar. En el barrio hubo muchos operativos, hay más de cerca de 30 desaparecidos en el barrio, acá en la Plaza Nunca Más, que la Plaza de la Estación, está el listado. Y yo creo que ahí empezó a haber un pequeño retroceso y la sociedad cambió, se rompieron los lazos. Eso generó miedo y generó silencio y generó que uno se empezara por ahí no nos dimos cuenta tan rápido. La historia de Ñandú, no, la verdad que me sorprendió eso. ¿Con el muchacho videoclub que ustedes están hace mucho en el barrio? Mirá, estamos filmando. Sí. Si querés a la volada. Sí. ¿Vos te acordás cuando había un Ñandú acá enfrente en los años 80? No, que había 80 como... era muy chico, yo nací en el 84. Claro, por ahí tendrías 4 o 5 años cuando estaba esto, porque fue antes del menemismo. ¿Qué digamos. Era el Ñandú? Un Ñandú de verdad, el pájaro, el ave Ñandú, como el avestruz argentino. Nada, no arriba puede ser que se acuerde. ¿Qué timbre es? ¿El 3? No, sí, uno de estos dos. Uno de esos dos, claro. Toca este, el mío es el último. Sobre el Ñandú que tenían enfrente, acá en... ¿Vos te acordás algo de un Ñandú? Ah, pero no lo viste, ¿no te acordás que había un Ñandú en un baldío ahí enfrente? Estamos haciendo como un documental de eso, ¿viste? La historia de... del barrio. Del barrio y del Ñandú, que ha sido un Ñandú en este barrio, ¿entendés? Que es una cosa moderna, transitada. ¿Vos te acordás cuando eras chico? No es que había quintas acá, ya era todo igual. Sí, se quiere mejor. Y del Leomar, ¿te acordás? El almacén Leomar, que había acá, un tipo de bigote. Puede ser, me faltaba, no sé, me acuerdo que había una mercería acá. Sí. Al viejo le faltaba la pierna. Y el almacén, sí, la galletitería. Sí, bigote, sí, sí. En ese momento se vendía la galletita. En lata. Sí. Un tipo de bigote, ¿no? Un tipo medio gordo, bigote, creo. Después dueño de la panadería era Roberto. Sí, Alberto. Alberto. No, Roberto era Alberto. Alberto. Sí. Sí. Y me mandaba ahí y... Y bueno, me metí a jugar ahí adentro. Mirá, sí, yo también pasé ahí. Bueno, vamos a ver si... O sea, era una casa quinta y había bichos, pero como tenían todo ligustrina, pues dije que tuvieran un Ñandú, ¿viste? Esto ya era así, de transitado, moderno, casas. Sí, sí. Eso era como el último... No sé si era baldío o jardín con ligustrina. No, eso no lo vi nunca. No te puedo decir ni sí ni no porque no lo vi nunca. Ese tema del Ñandú de este lado de acá. Del lado de allá puede ser que haya habido. Sí sé que ahí podía caber la posibilidad de que hace muchos años atrás hubiera. Claro. Y esto viene de la pinta, mira. Una pregunta, ¿usted tiene idea acá que era esto en los 80? Había una casa. ¿No había un baldío, un jardín adelante? Sí, por eso era una casa. Sí. ¿Usted se acuerda? ¿Acá había un Ñandú? No me acuerdo. Porque yo me acuerdo en el 85, 87, 88, había, creo que era en esta cuadra, un terrenito que adelante tenía como una ligustrina, esa parrilla así, tenía un Ñandú. Y sería acá, yo no me acuerdo de eso, te digo la verdad, pero vine acá hace 19 años. Hace 19 años, claro. Pero había jardín, digamos. Creo que sí, creo que sí. ¿No te parece, no te llama la atención que la gente dice, podría ser acá, qué sé yo, pero nadie lo sabe? ¿Cómo no vas a saber si había un Ñandú? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos filmando porque estamos haciendo una película de algo del barrio. ¿Vos te acordás de cuando había un Ñandú acá a la vuelta por Nazca en un baldío, en un jardín? No. Ajá. Nunca lo vi, yo cuando vine no estaba. Ponele en el año 87, alrededor del 86, 87, hará poco menos de 30 años. Escuché el comentario, pero después más de eso no lo logré ver. Comentó la gente, pero yo nunca no sé que había. Una empleada del banco que el marido tenía
tenía en una mesa ratona, de esas que tienen hueco con vidrio, ¿viste? Pero sí, sin el vidrio, en ese hueco dormían tres pitones. Oh. A mí jamás en la vida se me ocurriría tener semejante bicharraco, pero bueno. Y él era feliz así. Ajá. O sea que en este país estamos un poquito deschavetados. ¿Viste? O sea que podés tocar el timbre en cualquier casa y encontrarte una sorpresa, ¿viste? Al día de hoy son comunes en la ciudad de Buenos Aires los gallineros, no comunes, pero en algunos barrios de Mataderos, Lugano, Parque Avellaneda, todavía se ven gallineros con gallinas o con algún pavo real, y hace unos años podía ser un ñandú, un animal que tranquilamente esté en una casa con un patio grande, con un jardín grande o en un baldío. A ver, el mascotismo es algo que está muy arraigado en cierta gente, ¿no? La gente que vive en el campo suele tener alguna especie no convencional. O la gente que por ahí a veces tiene campo y tiene casa acá en la ciudad. Yo he visto gente en la ciudad que... Hay casos de puma, yo he visto zorro, tenía un compañero de la primaria cuya familia tenía campo en Bransen y acá tenía un zorrito, tenía patos, tenía tortugas de agua. Es como una necesidad del ser humano de controlar la naturaleza, es una forma de amor por la naturaleza mal encauzado, decimos nosotros los naturalistas. El ñandú es un ave de esta región, es un ave con una amplia distribución en todo el país, históricamente, desde el sur de la Patagonia, hasta bien entrado el norte, sobre todo en lo que es esta zona de los pastizales pampeanos, que es donde técnicamente estamos parados hoy en día. Y es Choique en el sur, Suri en el norte, que de hecho son dos subespecies distintas, y hasta hay autores que la toman como dos especies distintas, el Choique y el Suri, y el ñandú una tercera. Pasa inadvertido si nadie lo ve. Lo que suele pasar con esas cuestiones es que en cuanto empieza a correr la bola entre los chicos del barrio, entre la gente, ir a ver al ñandú es el espectáculo. Fue en el año 1991. Y el lugar, o sea, yo soy oriundo de Mar del Plata, yo nací en Mar del Plata. Ahora estoy viviendo acá en Buenos Aires, pero esto es cuando yo todavía vivía en Mar del Plata con mis padres, yo era más chico, y un verano fuimos de vacaciones desde Mar del Plata a un lugar que se llama Balneario San Cayetano, que eso queda cerca de Necochea, y fue ahí, digamos, ahí fue donde pasó todo. Y un día estábamos caminando, que nos internamos bastante, y nos salió de atrás un ñandú corriendo, casi nos morimos de un infarto del susto. Y nos acercamos a donde salió corriendo el ñandú y había un nido gigante, que tenía como 16 o 20 huevos, más o menos, que eran huevos así, de este tamaño. Y agarramos dos huevos y los llevamos para la carpa, sin saber muy bien qué estábamos haciendo, pero bueno. Y llegamos a donde estábamos acampando y con mi viejo agarramos una caja, pusimos los huevos y le pusimos la portátil arriba como para incubarlos, ¿viste? Y vos sabés que nacieron. Y una semana estuvieron en la caja los huevos y vimos que un día empezó a romperse el huevo. Y empezamos a ver cómo, o sea, como que lo ayudamos un poco, con una piecita de pilar le íbamos sacando, que era la diversión de ese momento, digamos, ¿no? Porque no había nada para hacer tampoco. Y salieron, nacieron. ¿Cuándo fue esto? Año 1991. ¿Cuántos años tenías vos? 15 años, 14 años, más o menos. Y se nos ocurrió un nombre que sirviera para los dos sexos, así que ahí le pusimos René. Y como era chiquito, era transportable, digamos. Pero empezó a caminar por ahí y era una mascota. O sea, a los pocos días que ya se empezó a caminar, ya nos seguía para todos lados, digamos.
era bastante divertido. ¿Eso era amigable? ¿Cómo es? Sí, sí, totalmente domesticable. O sea, nació, al principio no caminaba mucho, después empezó a caminar, después empezamos a dar comida y empezó. Y bueno. ¿Se lo llevaron a su casa ustedes entonces, digamos? Lo llevamos. ¿Y cómo era tu casa? ¿Tenías jardín o estaba? Y tenía un patio chico. Tenía un patio chico. Pero los fines de semana teníamos una casa más chiquita, a 30 kilómetros de Mar del Plata, que teníamos un patio más grande. Entonces ahí lo podíamos llevar y ahí corría, digamos. Pero era como un perro. ¿Qué le daban de comer y cómo averiguaron? No averiguamos nada. Cuando recién nació le dábamos moscas. Si vos lo tenés de charito, es un perro. El ñandú después se hizo tan doméstico, digamos, que comía lo que comíamos nosotros. Y llegó un momento que nos había tomado el tiempo y se metía en la casa y nos afanaba comida. Porque no hay nada que esté fuera del alcance del ñandú porque es gigante. Con lo cual, la comida que vos dejés a la vista y te distraes, entra caminando despacito, que él sabe que entra caminando despacito porque si no lo escuchás, te lo morfa, sale corriendo con la comida en la boca. ¿Qué hace algo que evolucionó para sobrevivir dentro de un contexto completamente, entre comillas, cultural? Lo que puede. Están los que no están. Es decir, los bichos que no controlamos. Los que se han construido mediante los procesos de evolución, que conocemos como selección natural, selección sexual, y si querés, selección por hándicap. Y por lo tanto, esos cuerpos tienen todo lo necesario para sobrevivir centrados en ellos. Te tienen que comer, te comen. Luego están los que pasaron por un proceso que ahora sabemos se llama autodomesticación y que los humanos hemos ido eligiendo para que esos cuerpos vivan en función nuestra. Entonces la vaca se deja tocar la teta, la oveja se deja cortar la lana, el caballo se deja montar. Y no es que se dejan porque charlamos con ellos. Simplemente a lo largo de muchas generaciones solo permitimos la reproducción de aquellos animales que nos eran útiles. Eso es el animal doméstico. Lo loco es que... ¿Cuándo fue que lo viste? Año 85, 86. Del 85 para acá cambió nuestra manera de ver eso. Ayer, mientras intentaba meterme en un cajero, en Lomas de Zamora todavía hay gente con llamas y ponis paseando nenitos. Y vos decís, hace 10 años, hace 15 años esto era simpático. Hace 10 ya te miraban raro, ahora un par de viejas locas te van a agarrar a paraguayo en cualquier momento. El silvestre está construido en torno a sus intereses. Al doméstico lo hemos construido en torno a los nuestros. Nosotros teníamos un falcón. Y imagínate, yo iba atrás con el ñandú, con la ventana un toque abierta, y frenábamos en los semáforos, y el ñandú sacaba la cabeza por la ventana. Imagínate el tipo que estaba parado al lado en el semáforo, que cuando miraba así casi se muere un infarto también del susto, y el ñandú mirándolo acá, ¿viste? Con lo cual, bueno, llegó un momento que ya no entraba más en el Falcon. Y bueno. ¿Lo hacían entrar solo o, digamos, lo agarraban y lo metían? ¿Vos imaginaste un perro? Sí. ¿Viste que el perro sabe todo y cuando abrís la puerta se sube? Bueno, era igual. Abrías la puerta, se subía. Ya sabía que íbamos a ir al campo, a donde él iba a poder correr. Era como un chico. Pero yo te quiero hacer notar, que estos animales domésticos también se humanizan. El perro aprende a abrir la puerta. El gato sabe qué tocar de tu teclado para que vos dejes de mirar pornografía en la compu y le dé comida. Ojo que nuestras culturas son mixtas. Los perros cruzan por los semáforos. Cuando suben las escaleras en la estación de Loma, la mayoría va por la mano correcta. Ya saben, cuando vos haces así, qué es lo que sigue. Eso no es instinto. La cultura es una cosa superorganísmica que nos ordena a nosotros y a todo lo que nosotros tocamos. Era bastante raro, extraño. Nadie tiene un ñandú. Imagínate, vos pasás por una casa y en la ciudad
y tenés el portón que se ve para adentro y hay un ñandú que te está mirando así. Con lo cual era gracioso, ¿ves? Se hizo una atracción. Se hizo una atracción. Y enseguida se hizo correr la bola. Claro, se corrió la bola, todo. Lo que hicimos fue regalárselo a una persona que tenía campos en la zona del Faro, en Mar del Plata, que ya tenía más ñandúes. Así que estuvo bueno porque se lo dimos y como que estaba con más de su especie, ¿no? Ese ñandú no es doméstico. Es un ñandú que fue sustraído de un ambiente y fue llevado a otro que no tiene el paisaje, no tiene los recursos, no tiene los predadores, no tiene los compañeros sociales. Entonces, es algo así como si vos tuvieras esa máquina sin ningún puerto. La máquina está, los programas están, pero no pueden conectar con el alrededor. Van a conectar como puedan. Porque todo lo que tiene para hacer, no lo puede hacer. Él tiene conductas sociales. Está solo, tiene un perro. El Bobby viene, le ladra y dice, ¿qué hago? Te empollo, le dice al Bobby. Porque suponía que un animal que a las 12 tiene comida, tiene agua y de vez en cuando tiene un enema que lo deparasita, va a irse. El efecto Madagascar, por la película, lo inventé yo porque eso pasa. Vos abrís el camión y los bichos zoológicos se apilan contra el fondo. Ahora, ¿por qué vas a liberar un animal que seguramente tiene parásitos? Que cuando entra en su grupo social, entra viejo a un grupo organizado, lo van a recagar a patadas. La liberación de los animales silvestres en cautiverio no es un problema de solución trivial. Lamentablemente, sí, creo que es posible. De hecho, hoy en día hay personas que tienen monos de mascota, lo cual por eso creo que es posible que en el 80 haya habido un ñandú en una casa. El tráfico ilegal de especies hoy en día es una de las principales causas de peligro de extinción de los animales. Mucha gente por ahí encuentra en ferias o al lado de la ruta gente que está vendiendo estos animales y por ahí por lástima, por decirle voy a mejorar la calidad de vida del animal, lo compra. Pero la realidad es que ahí le están haciendo un mal, digamos, por más que sea con una buena intención, ya que la persona que genera el tráfico va a buscar más especies a la naturaleza para venderlas. Alimentan el mercado. Alimentan el mercado, claro. Tuve un estudiante. Estábamos discutiendo el bienestar animal en Córdoba, en un curso de posgrado. Entonces, el tipo tenía un negocio muy interesante. Llevaba sementales a fecundar hembras en Arabia Saudita. Iba el caballo en el avión. ¿Y en tu opinión cómo está el caballo? Muy bien. Yo lo miraba, porque sabe que cuando llegue va a tener 100 hembras vírgenes para él. Y no logramos que entendiera que el concepto de virginidad, de hembra, la posibilidad de, oh, estoy llegando a Dubái, decía el caballo, no existía. El tipo tenía la fantasía adolescente de, me van a tirar en medio de 100 vírgenes. Que todo lo que hemos tratado con vírgenes sabemos que no es algo que le puedas decir a nadie, pero era increíble. Fíjate que el tipo lo antropomorfizó hasta tal extremo, me estaba babeando arriba de la cámara, lo antropomorfizó hasta tal extremo que dejó de verlo. Claro. Pasó a ver un adolescente humano. ¿Tenés idea de los aspectos legales en cuanto al mascotismo, si antes estaba permitido? No. Los silvestres nunca fueron mascotas. No. En Mercado Libre venden ñandú a 600 pesos. Sí, bueno, eso es ilegal. En los aspectos legales no podés tenerlo. Probablemente se infringió alguna ley de conservación de fauna, lo que pasa es que hay un desconocimiento profundo de esto. Y luego hay todo este problema de tengamos un animalito, amemos la naturaleza. ¿Por qué tenés cuatro perros? ¿Por qué amo la naturaleza? Los perros son un producto cultural, como una licuadora o un avión caza. El perro es producido por criadero con estudio genético. Los animales que arañaban dejaron de reproducirse. ¿Por qué? Porque no los dejamos. ¿Por qué los perros chiquititos son tan hinchabola? Porque, ¿quién va a seleccionar en contra de que el chihuahua moleste? El problema es cuando es un danés. Es selección artificial nuestra. Claro, nosotros decidimos quién se reproduce. Los silvestres lo deciden ellos. Y lo deciden, se lo deciden, lo logran en función de la interacción con el medio. Si a vos te tratan como objeto, imaginemos que yo a partir de ahora te trato como trípode, que es la función que tenés ahora, y te psicotizás. ¿Cuánto tiempo soportar que te pongan cosas encima, que cuando hablen no te escuchen, que traten de plegarte y meterte en una funda? No podés. Cuando vos tratás a un animal como persona o como cosa, le destruís la conducta. A un bebé vos le dibujás una cara y el bebé le empieza a seguir, y la sigue en una cartulina.
la sigue en un globo. Y cuando la pone vertical deja de mirarla, pero cuando la da vuelta gira la cabeza y la ve. Porque nuestro sistema nervioso, cuando ve algo parecido a dos ojos, nariz y boca, le presta atención. Porque nos comunicamos mirándonos en la cara. Y quizás ese ñandú sea un simpático símbolo. ¿Eh? Freud y el malestar en la cultura, Jung y el resto de la discusión, la matriz cultural, que es simbólica, se impone sobre ellos y ellos están en los símbolos. Fíjate que los símbolos suelen ser animales. ¿Qué simboliza el ñandú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Seguimos buscando, ¿se acuerda qué? El perro. No, no era un perro. Un ñandú. ¿Un ñandú? ¿No lo has visto? No lo veo. Bueno. ¿Quién te dijo que acá había un ñandú? Yo me acuerdo que cuando estaba ahí, en esa cuadra de ahí enfrente. No se acuerda usted para nada de esto. ¿Empezaste a dudar? Entrando nos dijeron todos que en el barrio ustedes son los que seguro saben todo, porque están acá. O sea que somos los chusmas del barrio. No, 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 no. Para nada, pionero. ¿Había un ñandú acá en los 80? Sí. Pipo. Eran chiquititos, lo trajeron y bueno, uno murió y este me está dando de comer, y yo te voy a ver un monstruo así. Me acuerdo que era una cosa que había una ligustrina adelante. Claro, era una de alambre y ligustrina y. Y uno se asomaba y sí. Era salsa parrilla lo que había adelante. Había esa enredadera, así que estaba la puerta de alambre también. Ajá. Y los chicos venían de colegio y le daban todos los días de comer. Y ahí quedó. ¿Cuánto tiempo estuvo viniendo acá? Y habrá estado desde el 80 hasta el 85, 70 y pico. Tuvo varios años, entonces. Sí, tuvo de pichón hasta que lo monstruo. Hizo lo que hacemos. ¿Se acuerdan que yo les dije, hacés la conducta que podés? Él hizo la conducta humana de cuidar cría. Hizo lo que pudimos. El mascotismo en parte se basa en eso, cuidar. Porque acá tenemos que construir nosotros. Claro. O sea, el tipo dice, no, yo tengo un campo, tengo animales, qué sé yo, dámelo que yo lo llevo, que lo cuido, qué sé yo. Lo llevo, pero el pobre animal ya estaba acostumbrado con la gente. El ñandú se lo llevó al campo y en el campo estaba siempre. ¿Viste, verdad que vos estaba acá y los chicos venían, le daban de comer? Y yo, cuando se murió el logro alambrado esperando a los chicos, pobre animal. Y encima no tuvo mejor idea que venir a contárselo a mi tío. Encima, entonces mi tío, la desesperación que tenía con el pobre tipo. No existe la reversibilidad termodinámica, inclusive a nivel neurocomportamental. La pregunta es qué hago con lo que me hicieron, no cómo deshago lo que me hicieron. No se deshace. Era atracción del barrio, porque los chicos saliendo del colegio pasaban todos los días acá. Venía gente en auto, paraba a verlo. Sí. Pero hay gente de mi edad del barrio que no se acuerda. Ya no es más barrio esto. Acá nos conocíamos todos. Ahora con ese edificio no sabía ni quién vive, ni te saludaban, ¿viste? Como, yo no conozco al tipo que vive enfrente, salvo la doctora que vive toda la vida, alguna familia, los de acá al lado que son toda la vida, después lo demás, no veo a nadie. Claro. Yo sí que nací acá, vivo acá, laburo acá y estoy acá. No me acuerdo quién lo trajo. ¿Quién lo trajo a Pipo, al ñandú? ¿Neni? 866 hasta ahí, está seguido ya. Ah. Está entre estos dos terrenos juntos. Y acá, le hice así. Así, y lo vi.
Además, era más humano que Ñandú. Sí. Pero... Hay que darle zoom para que... ¿Cómo le va, señor? ¿Otra vez usted? ¿Cuántas veces lo encontramos? Sí, pero usted... Vinimos tres veces, lo encontramos tres veces. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Encontramos a Ñandú. Al toque que hablamos con usted esa vez, consultamos con la gente de Ormetal. Ahí lo de DJC, ¿lo ubica? Sí. Ellos habían tenido un Ñandú. Así que era cierto. Yo no le había mentido. No. ¿Usted no dijo que estaba? Yo le dije. ¿Cuándo no dijo usted? ¿Dónde dijo? Yo le dije. El Ñandú lo tenía el papá del hombre que vende el Ormetal. Yo no le había mentido. Estaba haciendo el documental. ¿Estás haciendo el documental? De la fábrica de ahí, sí. Me estoy apretando después. Ah, sí. O sea, Bueno, pasando específicamente al tema este de Ñandú, ¿vos sabías? No tengo idea. Yo sé de un pingüino, pero de un Ñandú, difícil. ¿Un pingüino en Villa Pueyrredón? Sí, y el tipo tenía un pingüino y lo paseaba en motocicleta. ¿Dónde estaba el señal? La verdad, no sé por qué tanto lío por un Ñandú. Son criaturas sencillas.